Bien, amigos de UNTV, nos encontramos en las instalaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, cubriendo las incidencias de los entrenamientos de los Leones del Caracas, el actual campeón de la zafra pasada, que ahora irá por ese título número 22. Buena parte de todos los jugadores de esa base criolla que formaron parte de ese equipo el año pasado, los tenemos aquí detrás, entrenando, preparándose para esta próxima temporada y que por supuesto nosotros acá en UNTV estaremos con todos los detalles. Vienen de quedar campeón. ¿Qué representa eso para Joshua Cornielli? Una responsabilidad, luchar nuevamente por el campeonato en esta 23-24. Bueno, primeramente, gracias a todos por estar aquí presente, estar apoyando al equipo de igual manera. Bueno, para mí como tal es un orgullo pertenecer a esta organización, con la cual yo subo la camiseta, le doy amor a la camiseta. Y bueno, nuevamente estamos aquí en este Relámpago, tratando de dar día a día lo mayor que se puede, el esfuerzo que se pueda y buscar los mejores resultados para mí y para el equipo. Okay, actualmente estoy lanzando un mejor slider que me ha ayudado mucho a tener un mejor repertorio y la recta que bueno, la he tratado de controlar un poco más. ¿No están sus planes de ser pitcher abridor? ¿No te han comentado nada al respecto? No, realmente no tengo planes de ser abridor, pero como ocurrió el año pasado, que tampoco tenía planes, pero se presentó una situación de emergencia. Pienso que yo sí estaría disponible para ayudar al equipo de cualquier manera, cualquier rol, yo buscaré la manera de dar mi aporte. Juan, una nueva temporada con Leones del Caracas, la pasada campaña fue muy emotiva para ti, como lo acabo de decir, ¿cómo asumiste esta nueva responsabilidad? Bueno, como primeramente gracias por la entrevista a todos, y bueno, como sabe todo el mundo, fui invitado buscando un puesto, pero nada, divirtiéndome, haciendo lo que se hace y esperando para ver qué pasa. Juan Carlos, te vimos en el VIP sacando una pelota, ¿cómo se siente Juan Carlos Torres en cuanto a su condición física? Vimos también tu campaña en la Liga Mayor. ¿Qué nos puedes decir de tu condición? Bueno, yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que trabajé, este año trabajé bastante, no me agarraba un imprevisto como el año pasado, que no estaba haciendo nada, pero yo creo que no me siento al 100, pero como un 85-90 estoy, y yo creo que en par, una semana más, yo creo que ya estamos a tope. Pero sí, ¿cómo te sientes del brazo? ¿Perdón? ¿El brazo, cómo lo sientes? Físicamente me siento bien en todo y, como te digo, divirtiéndome, haciendo lo que me están mandando a hacer y contento. Juan, ¿sientes que la recompensa también de tu trabajo en la Liga Mayor es ese llamado a los Juegos Panamericanos que hace tanto tiempo? Bueno, la verdad que ellos hablaron conmigo a mitad de liga, que si estaba dispuesto a ir a los Panamericanos, le dije que sí, y todavía no sabía que los Leones me iban a dejar libre, pero le dije, bueno, si los Leones me dan permiso, voy a estar con ustedes, pero ahí está la lista y bueno, esperamos. Juan, el año pasado fuiste una especie de amuleto para los Leones de Caracas en la final. ¿Cómo te recibieron los compañeros este año? ¿Cómo está ese ambiente con los Leones de Caracas? Bueno, fíjate, de verdad que todos los muchachos del equipo nos conocemos hace años. Este fue mi primer equipo cuando yo debuté en el 2010-2011 y he jugado ya varias veces con el equipo, pero nada, cuando me ven los muchachos, como te digo, el payaso del equipo, todo el mundo me se divierte conmigo cuando me ven y contento de estar aquí atrás de ellos. ¿Cómo ha sido el trabajo con los pitchers y eso? Bueno, hoy fue el primer día de bullpen. Agarré a López y a Vargas, la verdad que está muy bien. Todo el mundo viene puesto para el trabajo, todo el mundo está contento de estar aquí. Y yo creo que los Leones van a estar metidos mucho en la pelea. El ambiente y como lo ven ahí, mira a los muchachos chalequeándome aquí porque estoy dando la entrevista, pero el ambiente está sabroso. Con ausencia de José Guasi,